Pois nada, estamos aquí no Cebreiro. Como vedes detrás teño o santuario do Cebreiro, onde se conserva ao parecer o Santo Grial. Como sabedes, o Cebreiro é a entrada do Camiño de Santiago en Galicia. Unha vez que chegan os peregrinos, o primeiro pueblo que se vai encontrar é este. Máis abaixo temos as Pallozas, onde podemos ver as construccións rústicas e típicas da zona, que imos a botarlle un vistazo agora. Aquí podedes ver que todos estes tubiños o que facían era a través do fume, da cociña e demais, facía unha capa impermeable para a chuvia. A construción, se vos fixades, é circular, polo tanto, é anterior á época dos romanos. Logo, cos romanos xa se construíron as plantas rectangulares e cadradas. Nada, tedes un bo exemplo aquí do que eran as construccións antigas. Nos encontramos en Galicia, justo en la frontera con León, en una zona de montañas muy onduladas que recibe el nombre de los Ancares. El paisaje es de un verde intenso, con pequeños núcleos repartidos por una inmensa zona. Algunos tan bonitos como el pueblo de Piornedo, con las típicas pallozas y muchos hórreos también con cubiertas de paja. En conjunto, un lugar muy pintoresco, donde hoy os proponemos hacer un recorrido en bicicleta y también a pie. Bueno, estamos aquí nos Ancares, facendo a ruta dos Tres Obispos, que é unha das máis típicas da zona de montaña, daqui de Galicia. Trátase unha ruta circular moi sencilla, que ronda a máis larga de 18 km, a máis pequena de 9 km, máis ou menos. Máis ou menos o paisaxe que vamos a ver continuamente este, tendo na metade os Tres Bispos, que son un dos picos máis altos daqui de Ancares. Primero por una pista asfaltada y posteriormente de tierra medio empedrada, avanzamos en una tarde nublada del mes de junio por las montañas de Ancares. A poco de iniciar nuestro recorrido, media docena de vacas contemplan nuestro paso. Aquí tendes, terneira galega. Os que quieran probar, se saben, hay carne de calidad de Galicia. Durante varios kilómetros vamos subiendo suavemente por esta pista que nos llevará a las cotas más altas de una región donde parece que el tiempo transcurre muy lentamente. Os Ancares é a zona de máis altitude de a zona limítrofe entre Galicia e León, donde se conserva tanto o espacio natural como a vida dos seus habitantes o máis tradicional posible. Poco a poco vamos ganando altura y pasamos por en medio de bosques de robles, donde el sol nos hace un guiño entre las nubes. La mayoría de ramas están recubiertas de unas tiras de color gris. En estas árboles podéis ver los líquens, que son estas barbas que ya salen las árboles. Indican un poquillo, son los bioindicadores de la salud de oxígeno de la zona. Cuanto mejor estén, máis longas son as barbas. Nuestro recorrido en bicicleta por la amplia pista finaliza en una llanura, donde las vacas pastan a su baile. Bueno, xa chegamos hasta os Bispos, que era o noso destino, e aquí os temos ao fondo. Como vedes, unha formación glaciar, que é formada polo deshielo. E nada, ainda nos queda ahora a metade de camiño, de volta para lá. Así que nada, continuamos. A partir de aquí sigue un sendero montaña arriba, hacia las cotas más altas de esta zona. Los estratocúmulos siguen manteniendo cubierto el cielo, aunque de vez en cuando hay algún resquicio por donde se asoma el sol. Bien, pues como está o día bo e fai bastante bo tempo, vamos a aproveitar a sacar algunas fotos desde arriba, desde cima, a ver si sacamos unas buenas panorámicas. No hace nada de calor gracias a las nubes y también al aire fresco que invita a seguir la subida. A nuestro alrededor se extienden grandes valles, todos recubiertos de una espesa vegetación.
Mirad qué paisaxes máis bonitas nos ofrecen os tres bispos. Podes observar por aquí. E ali atrás temos a Peña Rubia, que é outra das montañas máis sobresaíntes da zona. Vamos a continuar por aquí, polo camiño este. Óscar no para de sacar fotos, tanto del paisaje como de un manto de flores que encontramos más adelante. A las puertas del verano, las abejas recogen el néctar de las flores, mientras nosotros seguimos caminando, con breves paradas para contemplar el paisaje o sacar algunas fotografías. A medida que avanza la tarde, las nubes bajan de cota y empiezan a rozar la cima de los tres obispos. Esto significa que tenemos que darnos prisa antes de que nos quedemos sin visibilidad. En los últimos metros el camino se hace más empinado, pero sin ningún tipo de dificultad. Tira un poquinho esta costa, la verdad es que sí. Pero bueno, si estamos arriba, vamos a aprovechar para sacar unas fotos y disfrutar un poquinho del paisaje que nos ofrece. Estamos no cumio dos tres bispos, que é un dos máis altos dos Ancares, xunto con Mustallar, de 1700 metros de altitude, e probablemente un dos máis altos de Galicia. E aquí vedes un poquinho a paisaxe que nos ofrece estas horas. Concretamente nos encontramos a 1795 metros de altitud y las nubes no nos permiten contemplar el paisaje que nos rodea en perfectas condiciones. El viento sopla con más fuerza y hay que abrigarse. Pues nestas terras coméntase que na segundas lendas que o nome de tres bispos ven de que os tres obispos de a zona de Galicia, León e Asturias xuntáronse neste punto exactamente e desde aquí dividiron as terras, para ese lado Galicia, para este lado León e ali arriba Asturias. Estas montañas son muy frecuentadas por gallegos y leoneses, ya que la cruzan todo tipo de caminos. Algunos, como el que pasa por la arista, son los más alpinos de Galicia. Bueno, aquí ya estivemos, así que vamos a por las bicis y continuamos. Con las nubes cubriendo las cimas, rápidamente deshacemos el camino de subida hasta volver a las bicicletas. A partir de aquí iniciamos el descenso a buen ritmo. Esta vez no es por una amplia pista, sino por un sendero que circula en medio de un espeso bosque de carballo. Algunos ejemplares son centenarios. El tramo es bastante entretenido, ya que hay que sortear piedras y raíces para no tropezar. Finalmente llegamos a un claro y después de cruzar un prado, accedemos a una pista que baja hacia el fondo del valle. A partir de aquí aumentamos nuestra velocidad de bajada. De todas formas, lo que nos rodea es digno de ser contemplado, de forma que frenamos e incluso hacemos una parada. Pues ao baixar de dos tres obispos nos acabamos de encontrar con este bosque repleto de acibros, que non teñen as súas bolitas tan peculiares, estas boliñas vermellas, que é espectacular ver todo este bosque cuberto con esas bolas vermellas e a cor que dá o acibro. Esas boliñas son as que valían para alimento do orogalo, que xa está desaparecido agora mesmo. La belleza del bosque de acebo no deja indiferente a ningún amante de la naturaleza, de manera que nos quedamos un rato contemplando sus bonitas y puntiagudas hojas para continuar nuestro descenso al cabo de unos minutos. Después de unos cuantos kilómetros apretando los frenos de la bicicleta, llega el momento de remontar un tramo largo y empinado, donde se nos hace casi de noche. Con la última luz de la jornada, llegamos a la pista, donde empezamos este recorrido. Ya rematamos la ruta, después de atravesar todos estos montes que veis por aquí. Nada, ahora mismo solo nos queda esto, descansar y relaxarnos después de esfuerzo. Aquí que estoy como estar en el reino de la paz.